días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, y con esas hermosas imágenes iniciamos este programa que recuerden que es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Soy Manuela Esteves y los estaré acompañando durante todo el programa y durante nos lo permita la vida, entregando toda la información que los profesionales nos entreguen a través de estos minutos que nos da Telemedellín a través de Mi Parque, Tu Casa. Caballero Cristian, ¿cómo me le va? Mi amor, usted vino resplandeciente hoy, le brillan las aretas, los cachetes, escuche, la diadema, fue madre. No, es que escuche. Quincena. Ya. 30. 30 para 31, pues así. Y a dos días, sí, dos días, hoy y mañana, de la Feria de las Flores que vamos a vivir virtualmente. Yo iba a decir del Día de los Brujitos, pero bueno, también se vale. Se vino hermosa, pero... Ay. Esa es la invitación, esa es la invitación. Y es que este fin de semana volveremos a florecer. Y en Telemedellín vamos a vibrar con esa Feria de las Flores. Vamos a tener todos los eventos para que usted no se los pierda. Claro, es una feria distinta. Claro, es un reto para nosotros también como canal y para todo el equipo de producción, que desde ya los aplaudo porque se han puesto la camiseta para llevarles a ustedes toda esa alegría de la Feria de las Flores. Así que ojo, 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 porque iniciamos ese 1 de noviembre con toda la energía, con todo el amor y con toda la belleza de esas flores, no solamente de Santa Elena, sino de todos los corregimientos, porque van a estar presentes acá. Así es, entonces durante este programa vamos a estar conversando, vamos a estar hablando sobre cuáles son esas actividades, esos eventos virtuales que van a haber durante la feria y que realmente hoy les decimos, vamos a renacer, vamos a volver a florecer y vamos a salvaguardar esta tradición silletera, porque es, hace parte de nosotros, del ADN de los paisas, y hoy con toda la alegría y con toda la sonrisa les decimos bienvenida a esta Feria de las Flores 2020, una Feria de las Flores distinta, pero con todo el amor del mundo vamos a acogerla. Entonces, línea telefónica para que nos llamen y que nos digan cómo van a vivir ellos la Feria de las Flores. Así es, queremos compartir con ustedes, cuéntenos cuál va a ser ese evento que de pronto va a extrañar un poco y que quiere que tengamos acá. Si usted, por ejemplo, no se perdía, no sé, el desfile de autos clásicos y antiguos, si no se perdía ese amanecer silletero, no hay nada mejor que subir y tomarse un chocolatico, pero ahorita le va a tocar hacer esa guapanelita a usted en casa, pero va a poder vivir también esa experiencia desde nuestro canal, porque toda la noche, ese sábado previo a las silletas, lo va a poder disfrutar también. A ver, ¿cuál es ese evento? 268-6033, para que conversemos un poco acerca de esa Feria de Flores este año distinta, y también nos pueden escribir, recuerden, al WhatsApp 301-786-9174 para que nos compartan esas experiencias, o si tienen preguntas, dudas, ve Cristian, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el desfile de bicicletas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, la Feria de Mascotas, con la Feria de las Mascotas, lo que antes era la caminata canina? ¿Qué va a pasar con todos esos eventos? Pues hoy les tenemos esta información. Así es, también recuerden que estamos a través de www.telemedellin.tv, va a estar toda la parte que vamos a transmitir, que van ustedes a estar pendientes de cualquier parte del mundo. Si a usted le toca salir a mercar o hacer alguna vuelta, ahí en el celular también nos puede ver y hacer el seguimiento de la Feria de las Flores. Y recuerden que hoy estamos conectados a través de Facebook Live, así que saludamos a las personas que se empiezan a conectar. Mande ese saludo. ¿A quién quiere saludar? Usted, si está en otro país, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que le hace falta de esa Feria de las Flores? Y lo conversamos y lo hablamos acá en Mi Parque, Pero Tu Casa. Pero venga, empecemos con usted, Manu. ¿Cuál es ese evento que usted diga es imperdible para vos en feria? La verdad, me emociona y he tenido la fortuna, de verdad, gracias a mi profesión de periodista, de estar en muchos desfiles de silleteros. Me ha tocado recorrerlos con ellos, sudar la gota fría, verles a ellos esa emoción cuando dan la vuelta, entrevistarlos. Así que ese desfile de silleteros, ver la silleta, ver esa emoción que tienen esos campesinos antioqueños, realmente ese me emociona. O sea, siempre, siempre me pasa que me ponen los pelitos de punta y digo, qué emoción hacer parte de esto. Y por eso me ha gustado tanto el video oficial de la Feria de las Flores. Realmente, cuando dice volveremos a florecer y veo ese silletero que empieza a caminar, que empieza a salir, me da una emoción impresionante. ¿Y el suyo? ¿Sabe que aparte del desfile de silleteros, que también me encanta, todo el Festival de la Trova? Ay,
yo soy feliz trasnochando y riéndome. No, pero es que y viendo es muy cómo duro. Se tiran las pullas y viendo entonces cómo son tan inteligentes de tener ese repentinismo, de aparte de todo, digamos, como no perder el ritmo, pero también ese otro que se pierde y uno se lo goza, porque resume mucho de lo que es la cultura paisa, del dicharachero, del exagerador, del mentiroso, de un montón de cosas que yo creo que nos identifican desde lo positivo, aclaro, y que realmente amo, porque para mí la trova es esa esencia paisa, así que nunca me pierdo el Festival de la Trova. Bueno, entonces recuerden, durante el programa vamos a estar hablando de todo lo que sucede en los próximos días. Recuerden que es desde el 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Usted podrá disfrutar de las diferentes actividades, pero antes de irnos con nuestro primer invitado, vamos con nuestra frase del día para que usted se conecte y dice, hoy tenemos este libro, se los presento. El libro se llama Manual de Asombro y dice, adiós, adiós. Cada vez que se dice desde el corazón, nada tiene que ver con tristezas o cortes abruptos. Decir adiós es decir adiós. Entregarle a él esa situación y confiar. Decir adiós es también un acto de fe, confianza y amor infinito. Adiós. Y como es de difícil decir adiós a veces, ¿no? Pero vea lo bonito del significado de esa palabra, que yo la verdad nunca la había partido de esa forma, y es entregarle todo. Así dejarlo es. Soltar y que sea esa divinidad la que haga su labor. Entonces, caballero, nos vamos con nuestro primer invitado. Entremos en materia y esto ya huele a Feria de Flores, así que iniciemos el día de hoy. Ya. Así es, subsecretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Feliz de tenerlo acá en Mi Parque de Tu Casa, así sea de manera virtual, porque sabemos que tenemos mucho, mucho, mucho trabajo para dar lo mejor en esta feria virtual, en esta nueva realidad que va a tener la Feria de las Flores 2020. Secretario, hablemos de ese inicio. ¿Qué va a pasar el domingo? El domingo vamos a tener la inauguración a las 7:30 de la noche por el canal Telemedellín y los medios de la alcaldía de Medellín. Vamos a tener una producción audiovisual, un concierto impresionante que vamos a realizar con De Corazón, con Reiko, con Pipe Peláez, con Golpe a Golpe, y también vamos a tener Arely Senado en directo. Hicimos una producción donde vamos a ver silleteros, donde vamos a ver la ciudad desde otra perspectiva, de manera virtual, en una gran producción que estamos trabajando con Telemedia. Así es, subsecretario, y quiero felicitarlos también porque siempre, pero este año yo he sentido más, digamos, como ese respaldo a nuestros talentos locales, ese respaldo también, digamos, a los diferentes colectivos, no solamente musicales, sino también teatrales, como los que vamos a tener en Espacio Futuro, y un montón de elementos, pero que nacen precisamente del talento de los paisas. Así que gracias y felicitaciones, y hablemos un poco de esto. Sí, este año queríamos hacerle un homenaje a los artistas que durante todo han tenido tantas dificultades para poder tocar, hacer sus obras, y creamos unos escenarios, como tú dijiste, el escenario futuro, donde vamos a tener teatro, donde vamos a tener niños con talento, donde vamos a estar trabajando muy fuerte en todos los que tiene que ver con llevar la cultura silletera y los artistas de Medellín a las casas de los habitantes de la ciudad, y reconocer incluso cómo desde esta producción que estamos haciendo se genera también formación, conocimiento, memoria y patrimonio. Subsecretario, si las personas quisieran agendarse y decir, bueno, yo el miércoles me voy a agendar con esta actividad, el viernes con esta y el domingo con esta, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden empezar a agendar y cómo pueden conocer todos los eventos que vamos a tener y que la ficha la está metiendo la administración municipal, que Telemedellín es un aliado supremamente importante y que vamos a renacer juntos con esta Feria de las Flores? Sí, para conocer programación de la feria, simplemente entrar a la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.com. También tenemos una que hoy ya está saliendo para que la gente pueda vincularse y le lleguen las notificaciones. Y también en la página del canal está toda la programación, porque el canal, como tú lo dijiste, es el gran
volcó a la feria, entonces ahí la gente va a poder ver toda la programación, además en las redes sociales ya mueve la cultura, que es el espacio de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Cultura. Hagamos de nuevo la aclaración a todos nuestros televidentes, y es que los eventos de los cuales estamos hablando no van a tener aforo, es decir, no van a ser presenciales. Todos los vamos a vivir desde casa, desde la virtualidad, como lo decía el subsecretario, desde el canal Telemedellín o desde diferentes plataformas también, una app que van a tener directamente para feria, también con la programación o el streaming que nosotros tenemos a través de esa señal en internet. Así que estén muy pendientes de todo esto, pero recordemos, la idea es continuar cuidándonos. Estamos todavía viviendo en pandemia, estamos viviendo todavía con ese virus que de pronto nos invita a nosotros a vivir las cosas de una manera distinta. Así que, subsecretario, de nuevo aclarémosle a la ciudadanía, a nuestros televidentes, que vamos a vivir una feria de manera distinta, pero vamos igual a disfrutarla. Sí, va a ser una feria interactiva, pero desde la virtualidad, donde vamos a poder conocer las fincas a través de Record 360 en las aplicaciones y en la página, seleccionar el concierto o el evento que queremos ver a través de la página, también estar muy conectados con el canal Telemedellín y sobre todo en esa programación que vamos a tener desde el jueves hasta el sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche, y conectarnos con toda la feria Las Flores en esta versión que yo siempre he dicho que no es una versión que no queremos vivir, es una diferente versión donde también estamos aprendiendo a reconocer nuestro patrimonio artístico y cultural. Muy bien, subsecretario, muchas gracias realmente por aceptar la invitación de estar acá de manera virtual, y es una forma de decir, vamos a estar ahí presentes, vamos a disfrutar la Feria de las Flores, y realmente es la invitación a nuestros antioqueños, a nuestros paisas, a esas personas que están por fuera de la ciudad y que se pueden aprovechar e integrar eso. Subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Manuela, Cristian, un gran abrazo, y gracias al canal por este cubrimiento que ya viene haciendo, y a todos los programas de Telemedellín que se han buscado apoyar esta feria de manera televisiva virtual y a vivirlo en casa, en familia, y a disfrutar de nuestro gran patrimonio. Subsecretario, por último, cortico, ¿cuál es ese evento que usted no se pierde en Feria de Flores? ¿Cuál es ese evento que lo pone a usted a trasnochar o a vibrar desde el corazón? No, definitivamente el patrimonio silletero, los silleteros y todo lo que estamos construyendo. El domingo 8 vamos a tener la transmisión de cómo va a ser el juzgamiento, elección del ganador absoluto, y eso va a ser muy emocionante porque la gente va a poder verlo desde casa, ver esas silletas con muchos detalles y de una manera muy distinta. Ese gran evento que es la elección del ganador absoluto y ese pequeño desfile que vamos a hacer cerrado en el Parque de Grajales. Ese es el gran evento de la feria. Muchas gracias, subsecretario. Así que a disfrutar la Feria de Flores desde la comodidad de la casa, a través de las pantallas de Telemedellín y los dispositivos móviles, cuidándonos y siendo muy responsables. Subsecretario, muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos con más recomendaciones en Mi Parque, Tu Casa, y hay algo que me preocupa a mí, y es que yo veo muchas personas tratando de entrar en unos disfraces que yo no sé cómo lo van a lograr, pero si usted no ha podido, le tengo la solución. Se quiere ver como una verdadera hada, como una cintura de abeja, de avispa, pues le tengo la solución el día de hoy. Bueno, yo no, se la tiene Oscar. Oscar, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias, Cristian, y muy buenos días a todos ustedes. Voy a robarme unos segundos. Yo nunca había estado en una feria así como hoy día los veo a ustedes, con cantidad de entusiasmo. Definitivamente para mí va a ser un honor poder disfrutar esta semana esa feria que van a tener. Bienvenido. Y bueno, la noticia que todo Antioquia está hablando, y es la faja doble compresión marca Wes, el producto que toda Colombia está utilizando, porque como lo mencionabas, pues nada, están esos gorditos que no van a permitir colocarnos la talla del disfraz que el año pasado pensábamos.
que hoy comenzamos a tener esos gorditos que no nos dejan entrar ese disfraz, ni el de vaquero, ni el de hada, como mencionabas. Pues tenemos la solución para que puedas usarlo. La faja doble compresión, pues, es un producto que de manera pasiva, desde que te la colocas, te está disminuyendo de 2 a 3 tallas. Y comienzas a eliminar, genera una sensación térmica. Importantísimo, son 2 fajas en una. Esta parte exterior, que es la que va a moldear la silueta, y una parte interior, que es la que tiene neopreno y que ha sido la sensación. Esta tela, Cristian, es la misma que utilizan los buzos, la tela de los trajes de los buzos, que no permite la entrada de agua. ¿Y para qué sirve que sea en esa tela? O sea, eso me va a generar más calor en la zona abdominal. Tú lo has dicho, genera una sensación térmica inmediata. Desde que se la coloca, la persona comienza a eliminar y reduce de una vez, está haciendo ese ejercicio pasivo. Es la terapia pasiva más utilizada hoy en todo el mundo, pues para recuperar esa cintura pasivo de avispa o ese moldeo que necesitamos. Pasivo si lo uso normalmente, pero si por ejemplo lo utilizo para hacer ejercicio, pues va a aumentar ese... Ideal, lo que has dicho es importantísimo. Estas fajas se pueden combinar con el ejercicio, en el gym, son definitivamente diseñadas para eso. La puedes usar en la casa o en el trabajo, en ejercicios. Está dispuesta para que la coloques 8 a 4 horas todos los días. Así es, bueno, entonces ya tenemos acá una opción y mi pregunta es, ¿esto viene por tallas? ¿La puede usar todo el mundo? Sí, tenemos tallas S, M, L, XL, dependiendo de la talla de la blusa que use quien la va a adquirir, entonces le recomendamos la talla a utilizar. ¿Esa qué talla? Vamos a verla en acción, esta es una talla M. A ver, venga, yo veo, vamos a ver. Es que esto es para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, sí, vamos, señor. Vamos a ver cómo queda y mientras Cristian, tanto me vas se la va contando, a colocar. Vamos a ver. Bueno, ese producto es la terapia pasiva más utilizada, como lo había mencionado. Hoy también podemos decirle que trae al revés. Eso qué. Exacto. Hoy también le informamos que trae 4 varillas ergonómicas, resortes ergonómicos que van a permitir la movilidad de quien la utilice y le genera una sensación de rigidez, corrige postura. ¿Cómo lo sientes? Completamente, no, y no se siente como algo que no pueda respirar, no se siente perfecto, como algo incómodo. Y como tú lo decías, automáticamente lo pone uno recto. Sí. Es decir, si la persona tiene que estar trabajando, sea en su casa, sea en la oficina, en cualquier lugar, esto le va a ayudar a la postura corporal. Pero ¿cuánto vale? Porque es que tantos beneficios en una cosa, eso me suena caro. Sí, no, para nada. Tiene un costo de 140 mil pesos en el mercado, pero hemos querido llegar aquí para ustedes por solo 79.900. Deben llamar ya mismo, hoy, desde Niquía hasta La Estrella. No tiene ningún costo el domicilio, se lo entregamos hoy mismo. El teléfono al que deben llamar, 609-0110, 609-0110. No queda ahí la cosa, vamos a darle regalos, vamos a entregarle regalos a nuestros televidentes, a la gente que nos pida la faja, un reductor, un quemador de grasa de 120 gramos, es un marca Saloa de la casa, de Wes, especializado, 1 mes y medio para que lo utilice, y otro regalo, definitivamente nos adelantamos a la Navidad, un tubo osmótico o una faja osmótica para combinar el uso de la faja con la utilización del quemador. ¿Cuántas todo personas? Eso, señor. ¿Cuántas personas se llevan ese regalo? Vamos a autorizarlo solamente para las primeras 35 llamadas, 35 pedidos. Deben hacerlo ya. También tenemos despacho a todo el país con un muy pequeño recargo. El teléfono WhatsApp, déjenos una llamada perdida. 310-513-4100. Le estamos atendiendo todas las llamadas perdidas. 310-513-4100. El teléfono fijo, aquí en Medellín, repito, desde Niquía hasta La Estrella, no tiene ningún costo el domicilio. 609-0110. Así es, ya saben ustedes entonces, las primeras 35 personas. Oscar, de nuevo, muchísimas gracias y recordemos, valor y domicilio gratis. Solo 79.900 pesos, domicilio gratis. Aproveche, 609-0110 y a disfrutar la feria. Así es, continuamos con más acá en Mi Parque, Tu Casa. Oiga, ya me siento más flaco. No sé ustedes cómo me ven, pero continuamos acá con más información. Muchas gracias. Con más
más de Mi Parque, Tu Casa. ¿Y qué tal si conocemos a qué horas, quiénes van a participar en ese concierto inaugural? Vamos con el siguiente gráfico para que veamos. 7:30 de la noche por Telemedellín, el canal oficial de la Feria de las Flores. Les voy a contar quiénes son los artistas. Paz a Bordo, Felipe Peláez, Fernando González, Arelis Henao, Fruco, Landa Freak, DBX, Natural Trip, Zafarrancho, Maviland, Tres de Corazón y Zombata. Esto va a estar buenísimo. Ya huele a feria, ya huele a alegría, me voy a quitar el tapabocas. Sí, señor. 7:30. Dios, o sea, ya, programados. Nos conectamos para bailar y disfrutar porque son diferentes los ritmos que hacen parte de esta cultura paisa. Ritmos que algunos son autóctonos, pero otros que también vinieron de otros lugares y permearon nuestra cultura y están acá para quedarse. Unos de ellos son precisamente los ritmos urbanos, Manu. Esos ritmos que tienen que ver entonces con el dancehall, con el reggaetón. Y tenemos un exponente que yo sé que más de uno se ha bailado esas canciones que yo creo que más de uno va a recordar en estos momentos. Landa Freak, bienvenido. ¿Cómo estás? Mi gente, súper bien, gracias por la invitación, siempre con la buena vibra, agradecido por eso que me transmiten siempre que vengo al canal. Landa Freak, gracias por aceptar esta invitación, de verdad, de todo corazón. ¿Y qué fue lo más bacano, lo bonito, lo emocionante de haber grabado este video, además con esta nueva realidad donde estamos invitando a que desde casa se cuiden y vean esta Feria de las Flores 2020, siendo Telemedellín el canal oficial, esa grabación, esos momentos, ¿cómo fue? No, yo creo que para mí fue uno de los logros más grandes que he tenido en mi carrera, porque te juro que llevaba años soñando con participar en el himno de Feria de Flores, no se me había dado la oportunidad, pero te estoy hablando de años. Este año se me dio la oportunidad, entonces ya te puedes imaginar qué puede sentir uno en el momento que recibe ese regalo que tanto deseó, ¿sí me entiendes? Súper contento, súper agradecido con los que me invitaron, con los que participamos, el día de grabación, la química excelente, la forma de composición, la forma de que se compartió en el estudio. Entonces yo creo que ha sido de los mejores momentos que he tenido en mi carrera. ¿Para qué? Pero sí. Así es, y para nosotros también es un honor tenerte primero que todo acá en Mi Parque, Tu Casa, y que hagas parte también de ese concierto inaugural que vamos a ver ese día, este próximo domingo en Feria de Flores. Total, logro ganar a ver aparte de hermosas flores, hermosas personas que tenemos aquí en Medellín. Van a ver una canción llena de muy buena energía, dinámica, diferentes ritmos, diferentes esencias dentro de la misma. Entonces yo creo que van a ver algo muy bueno de parte de todos estos artistas para toda mi gente de Medellín en Feria de Flores. Bueno, ¿qué tal si vamos programando desde allá, desde el máster, el pedazo donde Landa Freak sale en este video oficial de la Feria de las Flores? Realmente la invitación que hacemos, ese antioqueño, esa parte que, donde todos estamos saliendo a decir, vamos a disfrutarla, esas palabras, esa letra tan bonita que hoy nos está invitando a renacer, que nos está invitando a florecer. Yo siento que hacer parte de la carrera tuya, este gran momento con esa nueva realidad, tiene que ser un boom, porque nadie se iba a imaginar que iba a salir una canción tan linda y tan emotiva que nos llena a todos. Total, total. Han sido momentos difíciles que hemos tenido esta pandemia, pero más sin embargo, ahí es donde mostramos la garra y el empuje paisa. Ves que a pesar de todo, estamos marcando una diferencia con esa canción, con lo que decimos, con lo que tratamos de transmitir a todo el pueblo, para que dándoles a entender de que estamos en pie. Estamos en pie, no importa las dificultades, no importa lo que esté pasando, tenemos la posibilidad y la oportunidad de seguir adelante, de seguir fuertes, de seguir creyendo a pesar de todo. Entonces yo creo que es una buena propuesta que estamos dando, una buena invitación, un mensaje muy positivo para todo el pueblo antioqueño. Así es, y es que también, digamos, acá hablando ya directamente del artista, este 2020 también ha servido para grandes éxitos. Tenemos Butumbatán, tenemos Catalina, hablemos de cómo fue trabajar durante este 2020 y también no, en esa parte artística. Han sido dos panoramas. El positivo, que he tenido más tiempo para dedicarle al estudio y a meterme a producir 24/7. Y el negativo, así fue lo de la pandemia, que no es un secreto para nadie. Pero trabajé mucho, trabajé bastante. Creo que en la pandemia produje demasiada música,
la cual estoy esperando para brindarla a toda mi gente, a todo mi pueblo, a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan. Como yo siempre digo, mi música es su música, apóyenla, disfrútenla, compártanla y esperen que lo que viene es bomba y plena. Landa Freak, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Porque si estás hablando que trabajaste tanto y que obviamente hiciste parte de este gran equipo que hizo ese video oficial y estos artistas, pues las personas quisieran decir, bueno, de pronto no te conocen y dicen, quiero empezarlo a seguir. Total, total, me pueden seguir en Instagram como @LandaFreak, en Facebook como LandaFreak, toda mi música está disponible en YouTube como LandaFreak y obviamente en todas las plataformas digitales. Esas son las alineaciones donde pueden encontrar este personaje y toda la música que está haciendo. LandaFreak, gracias. Sí, pero ven, no, espere que yo sí quiero chismosear acá. Ah, no, pero ¿qué pasó? Una última pregunta y es la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros televidentes hoy, las personas que están llamando al 268-6033 o que nos escriben al 301-786-9174. ¿Cuál es ese evento de feria que para usted es imperdible, que usted más disfruta con la familia, seis sobrinos, hijos? Bueno, cuéntenos, no, a ver. Siempre ha sido el desfile de silleteros o de carros antiguos. Carlos Andrés. Uno se disfruta mucho ese momento. Vamos a ver ahora este año cómo la podemos disfrutar desde este punto y de esta perspectiva. Le buscamos la forma. Somos paisas. Landa Freak, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Sabemos que vas a seguir en otras grabaciones, que vas a estar acá pendiente y acompañando toda la programación que tiene Telemedellín. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Telemedellín. Gracias a Medallo. Original Landa Freak, Original Dandara. Ah, yeah. Muchas gracias, Landa Freak. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque esto no se acaba. Recuerden, 268-6033, si usted nos quiere llamar. Gregorio, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Manuela, una feliz mañana, muy bien, y una feliz mañana para todos ustedes allá en casa. Qué bueno. ¿Cuáles son esas buenas noticias que tenemos para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, la buena noticia es la llegada, el tener nuevamente aquí en nuestra casa, en Medellín, para todo Antioquia y también para todo el país, la Vita Francesa. Sí. A mí me encanta mencionarla como la poderosa Vita Francesa. Es que se ganó el nombre, pero Manuela. Cuéntame por qué. Es que estamos hablando del elemento natural certificado por el INVIMA. Esto es muy importante prestarle atención a qué es lo que nosotros tenemos la oportunidad de que nos llegue a nuestras manos. Vita Francesa es el producto natural que se convirtió en el elemento más recomendado para casos severos, de agotamiento, de cansancio físico, de cansancio mental. Es decir, Vita Francesa es ideal para la persona que hoy en día y siempre ha estado trabajando demasiado, que su desgaste físico y su entrega física diaria es muy alta. Por ejemplo, una persona que trabaja más de 10 horas, si está todo el día de pie, conduciendo, en esfuerzo físico fuerte, y hoy en día en el trabajo laboral en casa que se ha duplicado, el esfuerzo físico es más, entonces empiezan las anomalías. Primero que todo, el mal dormir. Cuando no estamos bien y estamos agotados, no dormimos bien. Entonces, cuando no se duerme bien, nos levantamos con los niveles de energía muy bajos, Manuela. El día se nos vuelve larguísimo, dolores musculares, se nos olvidan las cosas, esos dolorcitos de cabeza, incluso está mal genio. Pero ahí es donde Vita Francesa tiene una acción increíble. Pero venga, una pregunta. ¿Cómo me la tomo y desde qué edad se puede empezar a consumir Vita Francesa? Muy bien, ¿cómo se toma? Todos los días. Todos los días es importante tomar una en la mañana y otra en la noche. Hay personas que dicen, bueno, pero es que yo me siento demasiado agotado, mi esfuerzo físico es mucho, no estoy durmiendo bien. No tiene que tomar más de la dosis recomendada, que son dos veces al día. Una en la mañana, usted desayuna y a la media hora se puede tomar la Vita. Y en la tarde, mediando la tarde y la noche, entre las 6 y 8 de la noche se toma la segunda. Es importante no cruzarla o no tomarla, acompañarla con café, ninguna bebida negra, porque corta el efecto. De resto, lo que nosotros experimentamos, Manuela, cuando tomamos Vita Francesa, es que usted va a empezar a sentir una recuperación total
tanto física, mentalmente, sus músculos, la capacidad física se supera, pero lo más sorprendente es que empezamos a dormir profunda, pero no que nos tomemos la vida en la mañana y nos quedemos dormidos. Ok. Es en la noche, ese reloj que tenemos físico para dormir. Dormir profundamente es lo más extraordinario que todo ser humano tiene. Toda persona que duerme bien tiene las defensas altas, es fuerte, tiene vitalidad, retiene información al estudiar, al trabajar. El cambio es total. Esto es lo que hoy usted tiene la oportunidad de tener en su mano. La genuina Vita Francesa, a recuperar, a dormir bien, a tener una salud física increíble y mental. Caballero, dame la promoción, por con favor. Con gusto, vamos a hablar de la promoción. Normalmente, un solo frasco, este, tiene un valor de 30 mil pesos. Tiene 30 pastillas. Todos lo saben y lo han visto en nuestra página de tu tienda Fénix. Hoy el kit es completo, son 4 frascos, o sea, 120 pastillas. Y el valor, 49.900 pesitos. Y lo que más nos gusta, que el domicilio es gratis, no nos cobran ningún tipo de recargo en todos los sectores de Medellín, desde Niquía hasta La Estrella. Si usted está en cualquier lugar de Colombia, le hacemos llegar con un mínimo recargo, con un mínimo recargo. Y aparte, estamos entregando el regalo ideal. Ah, me va a regalar el arbolito. Es un regalo especial, Manuela, pero no es para todas las llamadas que logren entrar ahora. Atención, tenemos 22 unidades de este hermoso árbol. Tiene 1,20 m y aparte va decorado ya con las luces. Tiene todas las luces para que los ponga en su casa, en cualquier lugar de su casa. Es hermoso. Así es de que tiene que llamar ya. Los teléfonos están en pantalla en este momento. Podemos llamar a la línea fija, asegure su pedido al WhatsApp, 609-0110. Es muy fácil. 609-0110. Están acá, 609-0110. Desde su WhatsApp, asegure su pedido o una llamada a nuestro celular. Toda llamada perdida la devolvemos. Al 310-513-4100. Muchas gracias por esta buena recomendación. Gracias por ese regalo. Y lo invito para que no se vaya, porque ahorita volvemos, porque creo que lo voy a mi compañero a poner a trobar. Así que no se lo pierdan. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Su historia en Medellín lo sabe. Llega feria despertando a todos. Suenan timbres, huele a flores y una lágrima brota en mis ojos. Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa, sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siempre en su casa. Silletero, un sombrero, una trova que sale del alma. Como quiero a mi Medellín. Del barrio las flores, que viva mi gallo. Sobre la semilla crece la siguiente. Marcha a mi casa, mejor la feria. Si algo logra entre ponerte a llorar, ponerte a bailar
enorgullecerte y generar esa cantidad de emociones y sentimientos es porque es muy bueno, ¿sí o no? Ay, no, a mí me encanta, de verdad que yo veo ese video, me lo disfruto y lo he visto y lo he visto. Ayer lo repetí y repetía y me encanta esa parte de Fernando González, me encanta cada artista, cada ese sentimiento antioqueño que hay ahí en esta Feria de las Flores. Pero venga, hable. ¿Usted sabe trobar? No. ¿No? No, no, no. No, eso dejémoselo a quienes saben. ¿Sí? Sí. Ah, entonces preséntelo usted. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Mateo Jiménez Dinamita, un personaje que es muy querido también y que, así como ustedes estaban viendo ahorita algo muy fenomenal y es ese, esa canción oficial de Feria de Flores, pues les cuento que acá tenemos a uno de sus compositores que estuvo ahí presente. Aplauso de nuevo y gracias por venir. Cristian, Manuela, un saludo para todos, pues, para la gente que nos ve. Oiga, ya huele a feria, ¿no? Ya huele, está calientica. Ya huele a feria, ay, yo con un tipo en las manos acá y estoy hablando de trova. No. Pero usted es el experto en eso, así que adelante. Cada que hablamos de trova, yo pienso que al final, si hay algo bueno en la feria, ese es nuestro festival. Así es, y yo se lo decía ahorita a Manu, a mí cosa que no me puede faltar para trasnochar en feria es el Festival de la Trova. ¿Pero por qué para trasnochar, Cris? Porque no sé, es que porque no, es que en la noche como que es mejor. Y no voy a decir acompañado, es que bueno, de la familia, de otras cosas, ¿cierto? Pero obvio, vea, claro. Precisamente es eso. En esta Feria de las Flores vamos a estar acompañados de trova, vamos a estar acompañados de muchas flores, de muchas muestras, de todas las actividades que se hacían presencial, pero lo vamos a hacer desde casa, vamos a renacer, vamos a volver a florecer. Caballero, cuando usted pensó con su equipo y con las otras personas que ayudaron a componer esta canción, ¿en qué estaban pensando? O sea, ¿tenían el sentimiento? Porque realmente cada palabra, cada estrofa, realmente lo llena uno de emoción. Manuela, mira, esta canción es el fruto de, bueno, primero de un esfuerzo de muchas personas, ¿no? Desde la secretaría, querer hacer una canción que llegara a la ciudad, pero que más allá de un jingle institucional pegajoso, representara lo que es Medellín. Y Medellín es todo eso que vemos ahí. Medellín es negritud, Medellín es mestizaje, Medellín es color, es diversidad, es rock, pero también es reggaetón, pero también es música popular, pero también es ¡qué nota! No, no. Medellín es de todo un poco, y entre esa amalgama de cosas, esa combinación de cosas, llegamos a Volveremos a Florecer, que es una fusión tropical urbana que producida musicalmente con mucha calidad por Nelsinho Velázquez y que compuse junto a un gran amigo y un gestor cultural impresionante que es David Gómez, el de Zafarrancho, sí. Nuestro asesor en música de la Secretaría de Cultura. Nos invitaron, nos dieron esta gran responsabilidad y bueno, nos metimos horas enteras al estudio, a sacar sonidos, a sacar letras y poco a poco se fue gestando y se fue construyendo. Y algo muy interesante es que cada uno de los renglones de la canción, cada palabra, cada frase que compone Volveremos a Florecer, fue pensada en el artista que iba a interpretarla. Entonces, bueno, empezamos con Pasabordo, su toque juvenil, su toque de pop. Continuamos con Fernando González y su voz tropical y su Medellín, Medellín de toda la vida. Vamos ahora con Arely Senao, entonces pongámosle unas trompetas, pongámosle algo donde ella pueda lucir. Luego el coro donde estalla y en un coro tenemos a Zafarrancho, tenemos a Pasabordo, tenemos a la voz tropical de Mambo. Luego viene Landa Freak con su mensaje de barrio, Zombatá con su mensaje de esperanza, casi que huele a la Comuna 13. Llega Sebas de Tres de Corazón con su guitarra y su Medellín pujante y Medellín futuro. Maviland con toda su energía y lo que representa la música alternativa para todos esos procesos culturales y sociales que se viven en las calles de Medellín. Y luego viene este equipo audiovisual de la alcaldía. Bueno, tuvimos obviamente la asesoría del maestro Fruco en los arreglos, que lo que hizo fue convocar a una selección Colombia de músicos. O sea, esto es calidad y calidad y calidad. Y ese granito de arena que todos aportamos, pues llega a esta hermosura de producción audiovisual que fue
grabada en Santa Elena, grabada en Enciso, grabada en San Javier, grabada en Medellín. Así, así es que precisamente esa es la invitación, a que vibremos con lo nuestro, con nuestro talento, digamos que no estamos acá siendo simplemente regionalistas, pero sí es orgullo, y eso es la Feria de Flores. Recuerden que la invitación también es a salvaguardar ese patrimonio que son nuestros silleteros, y qué rico que podamos no solamente ver todo eso reflejado en una canción, en un jingle, sino también en toda la programación que tenemos para ustedes. Así que mientras vamos conversando con Mateo, les vamos a ir mostrando a ustedes la programación que pueden disfrutar durante toda la semana de Feria de las Flores, arrancando este 1 de noviembre. Así es, Mateo. Bueno, ahí estamos viendo parte de programación. Tenemos escenario futuro, franja infantil, del 5 al 7 de noviembre, de 11 a 12 por Telemedellín, para que no se lo pierdan. Ahí tenemos tributo al rock también hecho en Medellín el 5 de noviembre, y también vamos a tener tributo al rap y también tributo al reggae. Mateo, ¿cómo va a estar el tema de la trova? ¿Cómo va a estar ese tema de esta muestra que se va a hacer y que realmente me parecen unos tesos ustedes, trobar, porque usted me pone a hacer eso pues y me pone a patinar? Usted no se imagina, Manuela, cómo va a estar eso. A ver, cuénteme. Eso va a estar impresionante, eso va a estar, mejor dicho, imperdible. Son 3 días de feria, de trova, ¿sí?, dentro de feria. Jueves, viernes y sábado, sí. 5, 6 y 7 de noviembre. El 5 tendremos la final infantil. Esos niños troban mejor que uno, pues, ¿cierto? Son impresionantes. 8 niños que elegimos de manera virtual, sí, para proteger a nuestros niños, obviamente. Eran tiempos muy difíciles también de pandemia. En este momento también hay que tener muchos cuidados, pero vamos a tener todos los protocolos. Son 8 niños que vienen a representar cada una de sus escuelas, sus procesos formativos y diferentes regiones de Antioquia. Hay varios exponentes del oriente antioqueño, hay otros de Medellín, o sea que eso va a estar fenomenal a las 6 de la tarde. Uh-huh. También a las 6 de la tarde, pero el viernes, hay una semifinal, que normalmente eran 2, uh-huh, esta vez era solo una, entonces más va a estar dura ahí todavía. Uf, no, está Aldo, está Guacuco, está Cacao, está Pichingo, está Lacrán, talentos nuevos como La Fiera, como José Miel, está Matar, Traca, Mecato, Cartucho, no, mejor dicho, eso va a estar impresionante. ¿Sabe por qué? Normalmente el Festival de la Trova tenía 1 o 2 favoritos, eso no salía como de 3 nombres, este año gana este o este. No, ahí hay por ahí 10 favoritos dentro, Dios, de esos 14, pues es una cosa impresionante. Y continuamos con la misma dinámica, temas, dobleteada, el arrastro. Ah, bueno, al otro día, sábado 7 de noviembre, es la final, solo con 8. Y ellos van a competir en tema libre, en tema impuesto, en pie forzado y en imagen. O sea, todo en trova tradicional antioqueña, uh-huh, que es nuestro golpe de bambuco, metiéndole obviamente nuestro sabor moderno también, porque hay que llevarle a la gente y a las nuevas generaciones esa trova, y vamos a tener 5 músicos en escena, con toda la separación, con batería, con lira, con tiple, algo precioso. Caballero, nos están escribiendo a través de la línea de WhatsApp y también del Facebook Live. Dice, Telemedellín, los felicito por esa extraordinaria canción, grande y bella canción de feria que nos han brindado, solo provoca seguir y seguir escuchándola. Felicitaciones a Mateo Dinamita, el mejor trovador de Colombia, yo creo que es su mamá, a quien hemos visto aportando por montones y de la mejor calidad a nuestra cultura antioqueña. Un grande, un crack. Gracias, Telemedellín. Se fajaron, señores. Buen día para felicitar. Es la más linda canción de la feria que llega al alma. Gracias. Y también tenemos por parte de Rubí Puerta, buen día, feliz día. Dios los bendiga a todos, especial a sus presentadores. Rubí, buenos días, muchas gente gracias. Querida también de Esther Lilian, ¿cómo le da ese apellido? Schlemper. Bueno, espero haberlo dicho bien, pero venga. Dejémoslo en es Esther Lilian. Un trovador. Sin trobar, a ver. Pero, ¿y un trobador sin tema? Invitemos a la Feria de un las tema. Flores. A la Feria de las Flores. El domingo empieza feria, que con arte nos abraza, y esta vez la viviremos, pero juntos desde casa. Voy a invitar a Manuela, que es otra de nuestras flores, a no perderse en la feria a los niños trovadores. Y a Cristian también. Mateo, esa parte de los niños, súper interesante, y ahí ahorita lo decías, son los más tesos, los más duros. O sea, ¿cómo empieza un niño
a creer en esta carrera y a creer en eso. Pero antes de que me conteste, tenemos una llamada. Nos dicen quién es la persona, por favor. Desde Popular, tenemos a... Hablas con Brian. Brian, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y usted, Manuela. Súper bien, feliz de escucharte. ¿Qué nos quieres decir? Primero que todo, para felicitaros por el excelente programa. Yo nunca me lo pierdo. Cuando me levanto, pongo el programa y nunca me lo pierdo. Y para felicitar a Dinamita. Claro, adelante, te está escuchando. ¿Qué le quieres decir? Le quiero decir que lo felicito por esa excelente canción que le sacó a la Fe de las Flores. Y le quiero decir a Dinamita que si me puede regalar una trova, si se puede. Claro, dale el tema, él te está escuchando. Dinamita, salúdalo. Brian, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, ok, Dinamita, me alegra saludarte, parcero. Súper bien. ¿De qué parte del Popular sos vos? Porque el Popular es muy grande. Desde el Popular número uno. Ah, tengo muchos amigos ahí. Mucho, sí, mucho. Espero que tengas algún día por acá, pues, Dinamita, pues. Claro que sí, seguro que sí, Brian. Brian, ¿qué? Poneme, pues, un tema, yo te hago la trova. Bueno, el tema que le quiero poner a este Dinamita es que me le troves a mi Atlético Nacional, que juega mañana contra Millonarios. Ay, ay, ay. ¡Viva nuestro Nacional! Equipo de gran hazaña, que porta nuestros colores del cielo y nuestras montañas. Mañana es con Millonarios, ese es un duelo copero. Esperemos que este verde pueda ganar 2-0. No, me encanta una trova y me encanta el tema, perdón. Pero venga, no, qué pena, pero es que también hay gente que nos está viendo de ese otro equipo y aunque yo no soy hincha del fútbol, pues sé que también se merecen la trova los del Medellín. Claro que sí. Aunque soy hincha del verde, yo nunca he sido miedoso para reconocer lo buenos que son los del poderoso, porque son hinchas muy fieles, ellos firmes siempre siguen, aunque el equipo no gane, donde sea lo persiguen. Me encanta. Bueno, se nos está acabando el programa. Recuerden que esa programación que va a tener la Feria de las Flores, que inicia este domingo a las 7:30 de la noche, ahí la estamos viendo en pantalla. También estamos viendo el tributo al reggae. Y en otras actividades, escenario conexión, danzas musicales del mundo y otras actividades que ustedes podrán disfrutar. Recuerden que va a haber exhibición de carros antiguos, exposición, florarios y silleteros, todo esto desde la virtualidad. Recuerden que a través de Telemedellín ustedes podrán disfrutar cada una de estas actividades de las plataformas digitales, así es, ¿cierto? Diferentes artistas, diferentes eventos. Recuerden también escenario vida con tropical, baile y trova para que no se lo vayan a perder. Así que muchísimas gracias por estar conectados con Telemedellín, por estar conectados con esta programación de feria y por la invitación que siempre les tenemos, y es a cuidarse. Recuerden que vamos a estar desde nuestras casas disfrutando de la feria. Despídase usted con una trova porque se nos acabó el programa. Muchas gracias, nos vemos. Miren bien cómo es la vida, hay alegría e histeria, porque se acaba el programa, pero comienza la feria. ¡Eso!